Continuamos este, conversando. Vos comentabas que todo este informe, toda esta documentación este, elaborada por la Comisión Interdisciplinaria, que están, te conformás, fue, se traduce en un documento importante. Eh, ¿Cuál es la esperanza que tienen ustedes sobre los resultados de este trabajo? ¿Qué líneas quedan ahora? No, muchas. Como contaba, vale. hay muchos proyectos de ley que han sido aprobados, uh -huh. hay cambios de estructura. Bueno. Falta alguna legislación, por ejemplo, hay que adecuar la legislación en materia penal al fallo de la Corte. Eh, tenemos que aprender uh -huh. a ver a la persona que tiene un problema de adicción, no como un delincuente y alguien que es prácticamente como si fuese una escoria de la sociedad, uh -huh. a que es un igual, un hijo nuestro, un vecino. Uh -huh. Y nuestro trabajo está terminado porque mm. hemos hecho todo este trabajo con mucho placer. A mí lo que me parece importante para destacar que, por ejemplo, políticas como las que ha llevado adelante el doctor Martínez en el ANMAT, teníamos que pensar que en nuestro país entraban toneladas de efedrina sí. y este, una simple medida administrativa de alguien que también viene de la universidad pública y es mm. un funcionario público, que cuando el Estado quiere pudo bajar el ingreso y salida de esa sustancia negativa a 13 kilogramos, de toneladas a 13 kilogramos. Entonces me parece que recuperar el conocimiento nacional, creer en nosotros y realmente pensar en cosas que se pueden hacer uh -huh. este, es posible. Sí, es este, es un, en este tema este, realmente poder poner una, una, una palabra de esperanza es muy importante porque... Es como que, como empezaban a conversar acá, esta, eh, se culpabiliza, digamos, a la sustancia o se demoniza la sustancia, este, concentrando ahí toda, el, toda la cuestión, seguramente para no poder ver todas estas otras vertientes que son en realidad las que nos tienen que preocupar y ocupar en nuestra línea de acción. Me interesa también mucho esto que empezaste a conversar sobre que una cosa es el universo de los pacientes que necesitan tratamiento y otra cosa es el universo de la prevención, que es todos, que somos todos. Este, y los distintos niveles de prevención, según lo regional, según lo territorial. Este, eh, eh, todas estas cuestiones que me parece que también ahí eh, hay mucho para hablar de los medios de comunicación, de las publicidades, como bien vos dijiste que no se pudo modificar mucho en cuanto a medicamentos, en cuanto a publicidad de medicamentos y a, esto también son cosas que quedan pendientes para avanzar en otra en, en una segunda etapa seguramente. Esperemos que, sí. Esperemos que se pueda. Y me redondiendo digo como un aporte ¿no? además porque bueno, como única... Vamos a seguir hablando. Eh, Enrique del Percio, un amigo nuestro, un intelectual, bueno, comentando en otro programa nuestro que se llama Leyendo con el Autor, una de sus obras, eh, marcaba muy claramente el cambio cualitativo de esta sociedad de consumo, ¿no? en esta uh -huh. época, que se ha profundizado a tal punto que él lo daba un ejemplo de cómo nuestros chicos no, han, han perdido el deseo y lo han sustituido por el goce inmediato. El ejemplo con la pelota de fútbol, cuando nosotros éramos chicos, Acceder a la pelota de cuero era, bueno, era ya el, el, la culminación de un deseo y a lo sumo la compartíamos con la, el al amigo del barrio que le había tocado que la familia le pudiera comprar una pelota de cuero. También dice, bueno, mis sobrinos, hace poquito un sobrino mío, ese que cumplió dos años en pleno mundial, regalaron dos pelotas del último modelo claro. de la que estaba en boga. Esto está marcando... La integralidad uh -huh. del problema, ¿no? Es decir, la satisfacción inmediata lleva también a un modo de consumo cultural que parece que demanda la respuesta inmediata en el cuerpo de todo, que no hay deseo, no hay, no hay tiempo sí. para esperar. Sí. Y me parece, no sé si me equivoco, que este tema, bueno, ustedes son las que conocen el tema de distintas uh -huh. vertientes, el tema del consumo tiene que ver con algo que también se decía en otro programa nuestro, en drogas que llevan a sistemáticamente... A demandar que el cuerpo demande a su vez consumir más y más y más. Es una trampa mortal, pero que en realidad el adicto es una víctima y hay justamente eh, quien está usufructuando de, esta, de este delito para destruir a la sociedad. Porque en definitiva lo que se logra es desorganizar un cuerpo social que de esta manera se lo debilita y se lo somete. Sí, sin duda, pero pues, si uno tuviese que sintetizar diría que después de 35 años de fracaso la ley penal vigente ha llegado la hora de la salud y hay que dejarle a fiscales jueces y policías el que comercia transporta y trafica pero no de chicos con antecedentes de tribunales bueno, a mí me esperanza mucho y vos de alguien que también conocemos mucho es el pensamiento de uno de nuestros jueces de la corte, de varios, pero uno especialmente, y que te pediría un párrafo al respecto, que es el juez Zaffaroni. Zaffaroni ha tenido, me parece, definiciones muy claras, muy interesantes en esta problemática, ¿no? Es decir, Zaffaroni, Carmen, Angie y yo creo que tenemos una corte que califica de una manera interesante y nos da una esperanza de una visión de un Poder Judicial que no siempre pensó de la misma manera, ¿no? Bueno, no, el, el, la corte produce tres fallos. El más conocido por los medios es Arriola, pero también produce RMJ sobre Insania y Tufano, que es una persona que entra en tribunales por un tema de tenencia simple para consumo y está 25 años internado en estas excelentes comunidades terapéuticas muy buenas. Entonces ese fallo llega a la corte y la corte dice que la internación es la última medida y que aún cuando una persona está internada debe cumplirse con respecto al paciente cosas tan elementales como su historia clínica, saber cuál va a ser el tratamiento, no medicalizar lo demás, etcétera, etcétera, que es un fallo maravilloso, digamos, es una pieza jurídica de excelencia desde el punto de vista del derecho. El que se conoce como Arriola ha tenido la mala publicidad de decir despenalizar pensando que uno habla de legalizar y vender en los kioscos sustancias ilegales. En realidad lo más, el fallo en la estructura jurídica es conservador si uno toma en cuenta que es muy parecido al fallo de la corte durante la época de Alfonsín, conocido como el famoso fallo Basta Rica. Uh -huh. Es decir, cada vez que una persona tiene para consumo personal y... No está afectando a la salud pública, no pone en peligro a terceros, no hace apología a favor de esto, no está comerciando, queda dentro de la esfera privada y por lo tanto su accionar no es legítimo, pero no es criminalizable. Le saca esta cuestión de la estigmatización que tiene todo el tema penal. Y lo que no se conoce del fallo o ha tenido menor publicidad es que tiene 20 páginas de exhortaciones diciéndole a los estados provinciales y nacionales uh -huh. dedíquense a perseguir al tráfico, la gente demanda tratamientos de salud, hagan tratamiento de prevención, dedíquense a los menores, hagan un circuito sociosanitario porque el tema es complejo, y una de las tantas cuestiones es el tema de la adicción, que me parece este, que son exhortaciones tanto en cuanto a la política criminal como a la política sociosanitaria, que sería bueno que los políticos escuchen. Y lo que es bueno además tener una corte como, como la actual, que, que tiene... Primero cambió un paradigma fundamental, que se cambió eh, cuando el, se renueva esta Corte, uh -huh. que es dejar de poner por encima de la Constitución un plan económico, el que fuera. Había una corte anterior que se sometía a los dictados sí. del plan económico. Y si el plan económico decía no hagan tal cosa o hagan tal otra, porque si no se cae la economía, esa corte hacía obediencia debida a, a lo que mandaba la economía. No importa del color que fuera, la que a mí me gusta o la que a mí no me gusta. Esta corte trata de encontrar de nuevo este rumbo del deber ser y esta ejemplaridad, y no solamente en este caso, en otros casos también. Le dice a los legisladores, tienen omisiones en esto, en aquello, legislen, o sea, no es una corte que avanza, tiene algún pequeña, alguna pequeña incidencia pretoriana, como decimos los abogados, digamos, alguna creación pretoriana ante la ausencia de legislación, pero está marcando con la ejemplaridad una lectura humana, porque en definitiva, a uh mí -huh. no me gusta desacralizar, eh, la justicia, los jueces son seres humanos que lo que hacen es aplicar normas para el bien común. Bueno, creo que en esto que también tiene que ver con la integralidad, vos venís y sos parte del Poder Judicial, no es casualidad que estés trabajando en la política con mayúsculas, porque hoy estás en un rol político y trascendente, y no es casualidad que, bueno, que estemos en signos de la época diferente. Yo creo que hay un profundo cambio político, de una política que trata de emerger, y de una mala política eh, que trata de impedir, como siempre, ¿no? Por lo menos esta es la visión que, que me gustaría... Bueno compartir como cierre este bloque. Eh, Mónica Cunierro, muchas gracias, seguí con tu tarea docente, seguí con tu tarea de ayuda a la sociedad. Gracias, Zavala, vos también con la comunidad terapéutica, desde, sí, desde todas tus actividades. Sí. Y bueno, nuestros médicos, nuestros abogados, bueno, nuestra comunidad de San Isidro, creo que reciben un interesante aporte para que esto que, que acabamos de decir, nosotros tenemos que pensar nuestra propia realidad, vamos a equivocarnos, pero pensemos por nosotros mismos, porque si nosotros no lo hacemos, otros lo hacen por nosotros. Perfecto. Gracias y hasta la próxima entrega.